estamos, bueno, entregando en el mes de enero, que es lo que sería el cupo del mes de enero en las líneas de crédito municipales Crece 1, que bueno, como hablamos en diciembre y la primera entrega que hicimos en diciembre, en este caso, la idea es cubrir un cupo de 2 créditos mensuales para poder cumplir anualmente con un cupo de 24 créditos. Bien, realmente importante por allí cuáles son los tipos de requisitos que hay que cumplir para este tipo de créditos y también cuántas son las personas que lo van a recibir. Sí, bueno, mirá, los requisitos nosotros siempre planteamos lo mismo y bueno, venimos haciendo una fuerte difusión en cuanto a eso. La persona que necesita financiamiento lo que hace es venir a hablar con nosotros. A partir de eso entra en un proceso de capacitación de un curso de gestión empresarial, donde ahí lo que nosotros hacemos es acompañarlo en un proceso de asistencia técnica. Superada esa instancia, ahí nosotros evaluamos y vemos, digamos, si realmente el crédito le va a servir a la persona y bueno, y a partir de eso seguimos con los canales formales y bueno, a medida que se van liberando cupos vamos haciendo la entrega de crédito. Perfecto, hoy son dos beneficiarios. Hoy son dos, bueno, y son rubros vinculados con servicios de estética y de alimentos, similares, bueno, a lo que venimos trabajando el mes pasado. Bien, perfecto. Este tipo de créditos de ayuda sirve para la pyme, para la persona que tiene un proyecto para poder complementarlo. Sí, esta línea surge, bueno, dentro de lo que es el plan de gestión en su momento. Cuando nosotros planteamos el Fondo de Desarrollo Emprendedor, teníamos el objetivo de poder llegar con el capital financiero a los proyectos, no solamente con el capital humano y vinculado con la capacitación. La diferencia que tiene este programa con muchos de otros programas que puede haber a nivel nacional y provincial es que es un programa permanente, o sea, ahí tiene un fondo específico que también que se financia con el mismo Fondo de Desarrollo Emprendedor que aportan las mismas empresas, digamos, dentro del DREI. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos y nuestro desafío es la consolidación del programa para que sea un programa en forma permanente. Entonces, no es una ventanilla que se abre y se cierra durante un tiempo, sino que la persona que viene a solicitar financiamiento no es nosotros no somos una ventanilla de crédito, sino que no es una cosa express. Sí es un proceso donde si el proyecto es medianamente viable y la persona pasa por ese proceso de capacitación, nosotros sí aseguramos que en algún momento pueda acceder al crédito.